macho del faro lo ha conseguido. Gracias, tío. Por cierto, qué lonera tienes aquí montada, ¿eh? Ya ves, es que no tengo tiempo de nada. ¿Y esto tan raro que estás viendo? ¿Qué es? Un documental de pingüinos. Fíjate si son tan pringados, macho, que se tiran toda la vida con la misma. ¿Y eso? La naturaleza. Bueno, ¿y tú qué tal con la jefa? ¿Cómo te va? La verdad es que bien. Parece seria la cosa. Ahí estamos. Me alegro, macho. ¿Y tú, tío? ¿Qué tal? Todo el día con el trabajo, con una, con otra. Bien, bien. Dios, ¿y si vamos esta noche por ahí a ver si pillamos algo? No sé, tío, es que he quedado esta noche. Tío, tú antes no eras así. ¿Te acuerdas aquella vez en Ibiza, en la boda de Vicenca, cuando cogiste a la novia y te la llevaste detrás del chiringuito? Sí, pero no sé... Y las universitarias aquellas, las suecas que estaban de Erasmus, que nos cogimos a las dos y no las llevamos al baño. Ya, pero joder, las cosas cambian, no sé, ahora estoy comprometido. Joder, venga, vente, que llamaba Carlos, lo mismo se viene y todo. Es que tengo mesa reservada y como fallo me mata. Anda, mira, hablando de Pablo. ¿Qué pasa, niño? ¿Cómo estamos? Sí. Bueno, venga, macho, no me jodas. Venga, no me seas así. Eres de lo que no hay, tío. Bueno, venga, vale, que te aproveche. ¿Qué? ¿Qué dice? No viene, me ha dejado colgado. Está con la novia, con una mierda... Espera, un momento, me están llamando. Sí, dime. Pues mira, hay un pequeño problema. Es que Leo había quedado y lo han dejado tirado. Está el pobre de bajón, si no te importa que quede con él. Pues mira, podemos posponer eso para otro día, si no te importa. Vale, perfecto. Muchas gracias. Te quiero. Hasta luego. ¿Sabes qué, tío? Hazte uno.